Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer un llavero súper divertido. Materiales que vamos a necesitar: 3 trozos de goma eva, pegamento en barra, rotulador, tijeras, llavero, limpiapipas, 2 abalorios o cuentas chicas, el molde y una pinza. ¡Manualidades para todos! Vamos a comenzar. Luego de recortar el molde, lo vamos a marcar en cada uno de los trozos de goma eva. En este caso, violeta, blanco y rosa brillante. En el caso de que tenga brillantina, lo vamos a marcar en el lado al revés. Luego vamos a recortar cada una de las piezas. Vamos a decidir cuál va a ir en el centro, cuál debajo y cuál por encima, y vamos a adherir las 2 partes de arriba, la parte superior y la parte del medio. La adherimos de esta manera. Luego vamos a hacer agujeritos donde estoy marcando en este momento. Con un elemento punzante, en este caso un palito de brochet, le vamos a hacer agujeritos. Vamos a tomar un limpiapipas y vamos a medir un tamaño que nos alcance para formar el triángulo que se forma entre los 3 puntos y un poquito más para poder doblar. Recortamos el trocito que necesitamos. Vamos a marcar bien el doblez de la limpiapipas, de esta manera, y vamos a introducir una abalorio en cada uno de los extremos. Esto va a ser a modo de adorno. El vértice con el doblez lo vamos a introducir en el agujerito único que hicimos en la parte delantera de la hawaiana. El extremo que sobra lo doblamos hacia atrás. Luego introducimos los 2 extremos y lo doblamos nuevamente hacia atrás para que no se salgan. Uno y luego el otro. Y para embellecer la terminación le vamos a colocar una suela de goma eva de otro color en la parte de abajo. Este sería el tercer molde que recortamos. Lo vamos a adherir bien y lo vamos a sostener para que quede bien pegado. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer también un agujerito en la parte de atrás de la ojota para poder introducir el llavero mismo. Se puede abrir de esta manera una argolla, introducirla en el agujerito que acabamos de hacer, girarla y luego colocar el llavero. Ahora simplemente lo cerramos. De esta manera quedaría terminado nuestro llavero. Aquí les dejo un diseño de diferente color. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte.